compañero general de ejército, presidente de Consejo de Estados y de Ministros de Cuba, Raúl Castro, ruso. Querido comandante Fidel Castro, que nos escucha, compañeros del gobierno bolivariano, del gobierno martiano, hemos venido a esta visita de trabajo. Como decíamos en la madrugada al llegar, nos sentimos en nuestra casa común, de pueblos hermanos que han gestado una historia común heroica. Nuestras delegaciones han revisado el camino de estos años y han diseñado la ruta y el camino de los próximos años y las próximas décadas. Por lo menos hemos visualizado los pasos que juntos vamos a dar desde el 2016 al 2030. Siempre viendo el siglo XXI como el siglo nuestro, nuestro siglo, como soñó Bolívar, como soñó Martí. El siglo de la independencia definitiva, de la identidad común americana. El siglo de la liberación de todas las formas de opresión que han existido. El siglo de la unión de nuestro Caribe y de nuestra América. El siglo de la felicidad y el derecho al futuro. Así lo vemos. Han sido pasos que se han dado en todos estos años, recobrando la huella de los que nos fundaron. El primero de ellos, Bolívar, que siempre soñó con una Cuba libre. Fueron varias las oportunidades en que nuestro libertador preparó los planes para venir a liberar a Cuba y a Puerto Rico. Y quedó pendiente en la agenda del libertador Simón Bolívar, de las luchas futuras luego de que él rindiera su vida. La agenda pendiente de la liberación de Cuba. Cuba, la amada Cuba de siempre. Hemos retomado los caminos de Martí, que logró sintetizar de manera única los anhelos de libertad, del derecho a la independencia del pueblo cubano y del pueblo de nuestra América de entonces. José Martí fue el más grande bolivariano del siglo XIX que haya conocido nuestras tierras. Fue el intérprete fiel del espíritu genuino del libertador. Fue a buscar en 1881 su palabra, su espíritu, y llegó a Caracas, como todos sabemos. Y antes de ir a descansar, y aún conservando, como dice el testimonio, los polvos de los caminos, fue a rendirle honores a quien consideraba también su padre, Simón Bolívar. Símbolos de la historia que van marcando una ruta, que nos van obligando en la raíz de la profundidad de nuestra humanidad a andar juntos, como hemos andado en los años de este siglo. Bolívar, Martí, los dos buscaron lo mismo. Uno, libertador del inicio del siglo XIX. Comandó ejércitos, hombre de guerra. Martí, hombre de letras, que se fue también a la guerra y terminó en la posteridad como un inmortal libertador de nuestra América. Así lo reconocemos los venezolanos. A Martí lo reconocemos como uno de nuestros libertadores del siglo XIX. Fiel compañero del pueblo cubano. Y en Martí, es decir Maceo, es decir Máximo Gómez, es decir el pueblo. Recibir esta condecoración, la cual acepto, aunque personalmente no merezco todavía. La recibo como un compromiso de lealtad a los ideales de los fundadores, de lealtad a Fidel y a Chávez, de lealtad a las ideas gloriosas que han puesto de pie a nuestro pueblo
para que sean pueblos dignos, respetados hoy por hoy por la humanidad entera. Cuba, la de Fidel, la de la Revolución, Cuba la de siempre, y Venezuela la de Chávez, la de Bolívar. Dos caminos que nos encontramos, siempre nos buscamos durante mucho tiempo, todo el siglo XX, plagado de invasiones, de dictaduras imperiales, en Cuba, en Venezuela. Aún se recuerda cuando las campañas de la Sierra Maestra y la lucha revolucionaria del movimiento 26 de julio, de los ángeles barbudos que llegaron a la montaña y luego bajaron de la sierra a llevar libertad, dignidad, independencia al pueblo de Cuba, aún se recuerda la campaña surgida de los barrios de Caracas, de los campos de Venezuela, un Bolívar para la Sierra Maestra. ¡Qué admiración tan grande! Se despertó de manera natural, genuina, espontánea en el pueblo venezolano, en la Fuerza Armada de entonces, que había despertado de una larga dictadura y tenía un liderazgo que buscaba encontrarse con el pueblo en aquel año 1958. Se encontraron nuevamente los caminos. Aún se recuerda la llegada del comandante victorioso Fidel Castro Ruz aquel 23 de enero de 1959 y el recibimiento en la